La investigación nace de un interés real, no como en otras investigaciones que es un poco forzado el inicio. Aquí, al revés, aquí Félix Echeverría, que es un profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, me comentaba que había mucho interés por parte de los medios de comunicación hacia los videojuegos y que no había investigación científica en ese campo. Lo que vimos fue que se confirmaban las hipótesis, es decir, que la mayoría de adolescentes que contestaron la encuesta, que fueron 450, decían que jugaban, el 80%, que no eran frikis, que más bien eran gente muy normal, que tenían iguales resultados escolares, parecidos gustos en cuanto a hábitos de ocio, que jugaban a cosas parecidas a las que se juegan en California o Alemania o Japón. Toda la diferencia de géneros parece que se está igualando, que las chicas empiezan a jugar como los chicos, aunque todavía en el gusto parece que hay diferencias. Los tíos eligen más juegos de deportes o de acción-aventura, las tías más juegos de rol o de simulaciones. Y en la primera parte las conclusiones generales serían esas, que el videojugador ya no es el friki chico encerrado en la habitación jugando a juegos violentos o raros. Ya juega todo el mundo, juegan también las chicas, se juegan muchas cosas, juegan juntos y es una cosa que ha venido para quedarse, que mueve mucho dinero y que habría que analizar en siguientes investigaciones cuantitativas. Esa sería la primera parte. Utilizar juegos para aprender, que es posible, incluso con juegos comerciales como Civilization, o expresamente, seguramente más apropiado, con juegos serios o con juegos críticos, que los hay, pero todavía son minoritarios, y que habría todo un campo para explorar y para producir, por ejemplo, en el País Vasco. Muy, muy interesante, por ejemplo, en la escuela como material de apoyo. No el milagro que va a solucionar los problemas educativos, pero sí uno de los instrumentos que podría ayudarnos a solucionar el gap o el salto que hay en este momento entre el mundo real de los adolescentes, que es digital, y el mundo de la escuela, que todavía es papel. Entonces los videojuegos sería un instrumento más, y volviendo al ejemplo de Civilization, podría ser un inicio de clase sobre historia jugando 10 minutos en el Imperio Romano, y ya cuando estás en ese ámbito con los chicos ya motivados, entonces entras a una clase más tradicional. Jugar es aprender, tanto en la calle como delante de una pantalla, y en base a esto los propios diseñadores de juegos saben que hacer un videojuego es a dos niveles. Enseñar al jugador algo, digamos a un metanivel, un nivel digamos de conjunto, y luego a la vez tienen que diseñar o ver cómo hacer, enseñar al jugador las mecánicas del juego. Los videojuegos ya han dejado de ser algo minoritario, algo del sótano, algo del frío, como comentabas tú, que ya está hasta en los teléfonos móviles. Si va a haber una convergencia acerca de libro, película, música, etcétera, no, yo creo que no. Yo creo que cada medio tiene su propio ámbito. El ejemplo de Escocia, donde hay proyectos importantes, sobre todo en la zona de Aberdeen, entre industria, universidad y administración, y que ha movido la economía. Ha movido la economía porque mueve empleos, bueno, crea empleos, y luego es una industria que se vende bien de momento, que tiene salida. Entonces yo creo que sí que aquí hay un polo, un nicho tanto de empleo como de negocio a estar atentos en los próximos años, y en donde Digipen supongo que puede jugar un papel importante con apoyo administrativo, porque hemos comentado también aquí que quizá no exista todavía la cultura emprendedora que existe en zonas más anglosajonas, pero yo creo que sí sería interesante como País Vasco tener un proyecto en estas nuevas industrias culturales, y en este caso en concreto en videojuegos. Además seríamos punteros en España, porque todavía no hay mucho de producción, sí de consumo, pero no de producción, y sería anticiparnos a otras zonas que seguramente también ya están sobre la pista.